Ese joven de 13 años asesinó a su hermanastro de tan solo 2, por lo que enfrenta la cadena perpetua, convirtiéndose en el reo más joven de Estados Unidos. Cristian Fernández, el protagonista de esta historia, no tuvo una vida feliz en absoluto. La primera vez que apareció en los medios fue tras ser hallado por la policía desnudo y sucio en las calles de Miami. Él y su madre, de apenas 14, habían huido de la casa de su abuela, quien se drogaba con frecuencia y hacía de sus vidas un infierno. La vida de Cristian ha sido una constante entre la violencia y abusos sexuales. A sus 13 años espera juicio en el que se enfrenta a la cadena perpetua por asesinar a golpes a su hermanastro de solo 2 años mientras se encargaba de él en marzo pasado. Abusó también de su pequeño hermanastro de 5 y por esto tiene otro cargo por el que responder. La fiscalía lo acusó de asesinato en primer grado y pidió que se le juzgara como un adulto por la gravedad de su crimen.